Gym Master Hunters. Cabo St. John, presentes en el puesto de Diamond Lake. Capitán, sí, señor. St. John, ¿cómo, St. John? ¿Me estás escuchando, tío? Pero, ¿esto funciona? Yo creo que esta radio no va. Taylor, sí, tu radio va. ¿Qué pasa? ¡Nico, St. John! O sea, ya sabes, nada. Yo solo llamaba por llamar. Te veo desde el juramento. Vaya movida, Taylor, estoy liado. ¿Qué coño te tienen haciendo, eh? Yo estoy en infantería o algo así. Paso los días quemando nidos, cortando árboles, cargando leña y, bueno, perdón, ¿tú qué haces? Investigación. Salgo a la mierda. Busco suministros para los oficiales que trabajan. Joder, me han hablado de eso. Sí, sí, curan en armas biológicas, químicas, mierdas así. Que arzan los engendros, ¿a que sí? Sí, mira, Taylor, me piro ya. Vale, oye, mira, tío, es que, bueno, yo estoy reconsiderando lo del ejército este, ¿sabes? Taylor, ¿en qué radio estás? ¿Seguro que no hay gente escuchando? ¡Oh, mierda! Eso pensaba, tengo que irme, corto.
Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Los federales eran bebés lloricas que mamaban de la teta del contribuyente. Eran unos memos, pero no podemos subestimarlos. Sabed que los de arriba están por ahí escondidos en un búnker, esperando a que los engendros se mueran. No salvaron a los hambrientos o a sus apreciados votantes. ¿Sabéis por qué están en el poder? Salvaron a la élite, a los que cooperaban con ellos. Seguramente están bajo tierra bebiendo champán mientras esperan. Mientras tanto, nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo, para que los federales puedan darle al botón de reiniciar. Pero no tuvieron en cuenta una cosa. No somos tan estúpidos como pensaban. Y cuando aparezcan para reclamar el mundo, cuando los engendros desaparezcan, estaremos esperando. Oh, sí. Y se arrepentirán de haber salido de su escondite. Aquí, Marco, para Radio Oregón. No creáis las mentiras. Más recompensas. ¡Puta chillona! Hay alguien en la puerta. Está en la unidad de Curry. Abran. ¿Cabo? Sargento. Cabo, bien. Un trabajo requiere de sus habilidades únicas. Claro, sí. Sí, señor. ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó, sí. Lo seguimos hasta ese aserradero, me acuerdo. Bueno, pues el sargento Lee Anderson era su compañero. Cuando iban a arrestarlo, mató a un guardia y se escapó. Vaya, con el honor de sus hombres. Nuestros hombres. Ahora es uno de nosotros. He marcado su última ubicación conocida en su mapa. Aparentemente, como Vázquez, no estaba solo. Genial. ¡Lobos infectados! ¡Ah!
¡No se mueve! ¡Coral! ¡Hay bajas! ¡Abu Deacon, St. John! Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor, ¿qué quieres, Taylor? Ahí estás, vale. Por fin he descubierto cómo usar este cacharro. Vale, tengo un canal seguro y todo. ¿Cómo va eso, tío? Taylor, estoy ocupado, así que... Sí, lo siento, tío. Oye, se dice que están entrando drogas delante de las narices del coronel y es buena mierda, pero tú no sabrás nada del tema. No me va ese rollo, Taylor, así que no sé nada de eso, porque... No, a mí tampoco. Yo vi a un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas con actitud sospechosa. Siempre entra y sale del campamento y pensaba seguirlo. Joder, Taylor, escucha, tú díselo a Curry, que se encargue él, ¿entendido? Sí, buena idea, sí. Vale, señor, señor, hablamos luego, tío, ¿vale? Corto. Me cago en todo. ¿Qué cojones haces? Sí, siempre. Capitán Curry, estoy donde se vio por última vez al sargento Anderson. Bueno, si aún la tiene, coja su insignia de la milicia. Que no la mancille la suciedad de un traidor. Le hacía falta. Hecho. Corto. Eso es. Vale, Anderson, vamos a ajustar cuentas. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde coño está?
¿Qué tenemos? Oh, mierda, lobos. Uf. Lo miraré de cerca. ¿Por dónde? Dios santo, ¿eso que arrastra es Anderson? ¿Cómo voy a conseguir mi recompensa? Encontrar otra entrada. Cueva de lava, coyote muerto. Campamento de ocupas. Los gilipollas que intentaron jugármela. O tendiendo emboscadas a buscadores. ¿A que sí? Un inyector de enero, lo que pidió el doctor. Sí, buena mierda. Sí.
Paso por debajo. Vale. Uf, vale. Perfecto. Vale. ¿Tienes tu brazalete de la milicia? ¡Mierda! ¡Un rabiante! ¿Y si paso a Hurtadillas? Thank you.
ha gustado eso? Capitán, encontré a su hombre, Anderson. Y tenía razón, llevaba su insignia de la milicia. ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo. Es un final adecuado para un ladrón asesino. Sí, señor. Gracias, cabo. Puede retirarse. Taylor, oigo una. Dime que no estás en la mierda buscando a ese cabello. Vale, vale. Te diré que no. Pero sí. Hostia, Taylor, vas a hacer que te maten. No, tío. Oye, he seguido a unos por la autopista. ¿La 97? Era... No era... Era de día, tiempo despejado. No había ni un engendro. Pero había un grupo que iba a la estación de esquí. ¿Sabías que había una estación de esquí por aquí? Yo no lo sabía. Taylor. Me lo tienen bien montado. Si al final decido largarme, me vengo aquí. Mierda, me piro. Van a parar en otro campamento. Corto. Taylor. Taylor. Oh, mierda. Puto crío, vas a hacer que te maten. Teniente Weaver, ¿estás? Estoy en la mina. Bien, bien. Vale, tío, echa un ojo. El informe mencionaba kits de análisis mineral. Vas a necesitar uno. Kit de análisis, recibido. El cinabrio es rojizo, pero no brillante. Tiene un brillo apagado. Será fácil de ver. Haz la prueba. Necesito una pureza de al menos un 60%. Entendido. Kit de análisis. ¿Dónde coño hay un kit de análisis mineral? Igual en estas casuchas. Nada por aquí. Gasolina. Necesito un kit de análisis, no eso. Y ya está. Ugh.
Eso es, un kit de análisis. Sí. Qué interesante. Vale, vale. ¿Qué dijo? Piedra roja, brillo débil. Cinabrio, sí. Vale, veamos lo puro que es. Bien, servirás. Podría hacer algo con esto. ¿Cinabrio? Sí. Una bomba. Ya tendrían problemas de inundaciones en su día. Solo tengo que... bueno, encenderla. A ver si la bomba funciona. No tiene gasolina. Nunca la tienen. ¿Cinabrio? Sí. Vale, vamos a probar. Sí, tómales. Necesito más. Allá va. Bien.
más, Cinabrio. Eso es bueno. Venga. Sí, me vale. Casi está. Aquí hay más. A ver. Vale, bien. Solo una o dos muestras más. Venga, mineral, a ver lo puro que eres. Bien. Una más. Vale, es puro. Ahora hay que analizarlo. Un ascensor. Joder, macho. ¿A dónde lleva? Habrá que averiguarlo. ¿Qué hay ahí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace mucho tiempo. Aquí no he estado antes. ¿Qué es? Tenente de Weaver, aquí St. John. Tengo el cinabrio que querías. St. John, bien, bien. Casi lo tengo todo. Espera un momento. ¿Puedo ayudar, teniente? Weaver, no me queda alcohol y sopropilina. Vale, ¿qué iba diciendo? Weaver, no me queda alcohol isopropílico. ¿Tienes? Sí, tengo una botella de vodka en mi tienda. Pásate luego. Dios, no te rindes nunca, ¿eh? ¡No me seas siesa! ¡Que te den! ¡St. John! Sí, perdóname eso. Bueno, eso, pásate a dejarlo en cuanto puedas. Necesito que me busques más mierdas. Corto. ¡Gatito!
Di con St. John, Capitán Curry. St. John a Curry, responda. St. John, he hablado con el coronel. Le ha asignado a la División de Investigación. Capitán, División de Investigación. Sí. Ayuda al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bien. Les vendrá bien su ayuda. No sé si seré de mucha ayuda. Soy una especie de chico de los mercados. Y, de hecho, por eso le he llamado. El formulario de solicitud de Whittaker pide levadura. ¿Levadura? Un momento. Tengo a patrullas recogiendo suministros por la región. Cuando encuentran algo con valor potencial, lo anotan. Sí, aquí. Hay ingredientes de panadería en la cocina del centro de visitantes de Crater Lake. ¿Sabe dónde está? Sí, lo encontraré. Buena suerte, cabo. Corto. ¡Teniente! Va, tío. Olvídate de esa mierda. No. De esa mierda militar. Vale. Creo que esto es lo que estabas buscando. Bien. Sí. Sí, esto es genial. Oye, espera un segundo. Toma. Poliestireno. Sí, ya sabes. Como los vasos de plástico, las bolitas de Porespan, esas mierdas. Sí, vale. Oye, tío. Por cierto, ¿cómo te ha ido? Con la bruja de Wizard. ¿Te refieres a la teniente Whittaker? Te dije que te olvidaras de esa mierda militar. Eso es todo, cabo. Eso es todo. Soy nuevo aquí. Me llamo Deacon, señor. Mucho gusto. Yo soy Ella Salazar, pero llámame Sal. ¿Y aquí es donde se traen las orejas? Aquí es. Si tienes orejas de engendro, tráemelas a mí. Vale. Muy bien. Cabo, a cuidarse. ¡Cabo! ¿Qué va? Tú. No te he visto antes por aquí. Soy Jacob D'Angelo. Todos me llaman D.
Señor Deacon, entonces, ¿eres el tío del armamento? Sí, tío. ¿Quieres armas? Tengo armas. Si no la tengo, no he existido. ¿Sabes lo que te digo? Ah, genial. Lo tendré en cuenta. No, hombre, no. Cabo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Listo para chillar un poco? Come on.
¡Rápido! Arreglado. Necesito más.
Me servirán. Debería funcionar. ¡Puta alarma! Mejor no. Thank you.
Y la puta levadura. Eso es interesante. Aquí está, sí. A ver si basta. St. John,
Teniente Whittaker, informando. Deacon, Cabo St. John, sí. Tengo lo de su formulario de solicitud. Lavadora, la tía Morgan. Seguro que tenga lo que tenga, me valdrá. Solo por curiosidad, ¿a qué es? Lo siento, estoy ocupada ahora mismo. No puedo, hablaré con usted luego, por no. Vale. Joder. Señora. Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto es muy raro, pero no puedo cambiarlo ahora mismo. Bueno. Vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas, mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales. Todo muy normal. Dica. Y solo puedo verla cuando acabo uno de sus recados. No hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, sé no, dónde hay uno. La estoy usando para crear proteínas virales que generan unos anticuerpos. Por supuesto, estaba siendo irónico. Pan, proteínas virales, para mí todo es lo mismo. Espera un segundo. Toma. Gracias. Ya has dicho eso. Por quedarte. Sí, señora. Déjalo por allá. Gracias. ¿Cabo St. John? Soy el doctor Jiménez. ¿St. John? Son unas cuantas. Doc, soy Deacon. ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, St. John, bien. Pásese por la enfermería. Muy bien. ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no, nada de eso. Quiero comprobar su brazo. ¿Mi brazo? Mi brazo está bien, Doc. Esa quemadura de estufa. No es ninguna tontería. ¿Quiere que se infecte? Venga a verme. Es una orden. Vale, Doc. De acuerdo. Como quiera. Señor Corto. ¿Nuevo? Soy Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Acabo de llegar. Oh, guay, tío. Ve, mira, si tu moto necesita algo, vienes a verme. Entre nosotros. ¿Lucas? ¿El canadiense de Diamond Lake? Te timará, tío. Bien, lo tendré en cuenta. Cabo.
Señor, aquí Capitán Curry, responda. Sí, Capitán, estoy. Bueno, quería informarle de que el coronel siempre da una charla informal por la mañana, en el escenario donde hizo el juramento. Sí, señor. Bien, aunque son informales, se espera que los y las reclutas asistan. Recibido, señor. Corto. Genial. Un comandante fan de las charlas. ¿Qué? Oye, Doc. Entre. Siéntese. Siéntese. Por favor. Veamos qué tal. Entonces, ¿a qué club pertenecía en su día? No sé bien de lo que está hablando. No me mienta. Mire, cabo. Pasé 20 años en el este de Los Ángeles cosiendo a bandas de motoristas y a pandilleros de todo tipo. Sé qué aspecto tienen. ¿Esto? Esto no ha sido una estufa. Vale, que no se ensucie. Se curará sola y dejará una cicatriz fea. Pero quiero que vuelva a verme dentro de un par de días. Entendido. Es curioso. Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas, barrios en guerra durante décadas se unieron y lucharon juntos. Latinos, güeros, chinos, bloods, crips. Daba igual. Lo que hace falta para que la gente se una, ¿eh? Gracias, Doc. Estos últimos días, decenas de reclutas se han unido a nuestras filas. Bienvenidos. No nos importa el color de su piel. No nos importa el país en que nacieron. No nos importa si ustedes son hombres o mujeres. No nos importa si son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. Esas son cosas que no controlamos. Son cosas que Dios ha decretado y las aceptamos. Lo que no aceptamos son mentirosos, ladrones, violadores, asesinos, fornicadores, adúlteros, desertores, drogadictos o criminales de cualquier tipo. En esta vida o la anterior. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan ante los ojos de Dios? Esas son las cosas que ustedes controlan. Cualquier soldado u oficial culpable de una falta, por pequeña que sea, será traído aquí, a este cadalso, y se le colgará por el cuello hasta la muerte. Este castigo les podrá parecer cruel a algunos, pero les prometo que cualquier castigo nuestro es clemente en comparación al castigo de Dios, que se ha desatado sobre el mundo fuera de estos muros. Ninguno somos perfectos. No esperamos la perfección. Lo que esperamos es obediencia, orden y disciplina. Dennos eso y ganaremos esta guerra. Pueden retirarse. Estoy reventada.